Vean esto, amigos, por favor, vean. Hola, babies, ¿cómo están? El día de hoy estoy súper feliz, súper emocionada de estar en un video más con ustedes. Y como ya leyeron el título de aquí abajo, el día de hoy va a ser un video muy diferente, muy especial, porque hoy vamos a hacer un 24 horas sin tecnología. Corrección, 24 horas sin celular. Yo no sé si voy a sobrevivir, amigos, no sé si soy capaz de esto, pero lo voy a intentar porque muchos de ustedes me lo pidieron. Y ahorita me voy a bañar, bueno, me voy a desmaquillar, me voy a bañar. Y todo esto ya lo voy a empezar a documentar. Antes de comenzar, no olviden darle muchos likes a este video. Si le dan like, voy a sobrevivir. Si no le dan like, tal vez no sobreviva, tal vez muera en el intento, tal vez no lo soporte, tal vez sea demasiado feo para mí. Tampoco olviden seguirme en Instagram, porque recuerden que a todas las personitas que me siguen en este momento y comenten una flor o una carita feliz, voy a saber que vienen de este video y les voy a estar dando mucho amor en sus perfiles. Recuerden tener sus perfiles en público para que puedan entrar y darles amor. Vamos a comenzar con este 24 horas. ¡Ayuda! Amigos, pues vean, son las 12:40, no sé si logren verlo ahí. Ay, ya se apagó. Ahí está, las 12:40, y lo que vamos a hacer ahora es ponerle el modo avión. Y ya no tener señal, no tener nada, amigos, porque voy a estar usando mi cel también para grabar algunas cositas, porque mi cámara es muy grande, entonces no quiero estar ahí como que, ay, sí, ya no aguanto el brazo, ya no puedo grabar más. Entonces, pues sí, voy a usar mi celular, pero vean, ya está en modo avión, mañana a las 12:40. Ay, no, no sé si voy a sobrevivir. Vean, ya me están saliendo hasta lágrimas de que no sé, neta, es demasiado, o sea, no me considero una adicta a las redes sociales, porque cuando estoy con mi familia o con gente que quiero, de verdad, o sea, yo dejo el celular y no me cuesta nada, pero pues obviamente cuando estoy aburrida sí lo necesito, o sea, sí estoy como que ahí viendo todo. Bueno, amigos, pues lo primero que haremos hoy será desmaquillarnos. Aquí tengo mi agua micelar y un algodoncito para quitarnos todo el maquillaje y después irnos a bañar. Recuerden que es súper importante desmaquillarse, porque de antes yo no me desmaquillaba bien y me empezaron a salir muchísimos granos. Ay, amigos, en este momento estaría escuchando música de lo más feliz, estaría relajándome, estaría en mi momento viendo memes en Facebook. Vamos a cantar porque no tenemos celular, no podemos escuchar música. Like si crees que no voy a morir. Lo que más me preocupa es que, ¿qué tal si mi crush tuitea algo para mí? ¿Qué tal si subo una foto al Instagram y no la voy a poder ver? Uno puede vivir sin memes, uno puede vivir sin las historias de Instagram. No es cierto, la verdad no, pero pues el crush, ¿cómo? O sea, y si alguien le comenta antes que yo, y si... No, uno tiene que estar atenta a lo que va a ser de uno. Yo ya dije, ese crush va a ser mío y me da miedo que me lo vayan a ganar por este video. Pero bueno, amigos, para que vean que los amo. Ay, pues ahí estamos sin maquillaje. Ay, casi me asusto, es que luego sin maquillaje no me reconozco, no me gusta, es como que se me quita el filtro del Snapchat y no me reconozco. Babies, pues ya acabamos de salir de bañarnos. Ahorita ya me voy a poner como que la pijamita. Voy a leer un ratito, voy a rezar un rato y ahora sí a dormir. Y la verdad es que me estoy aburriendo muchísimo. Ahorita me cepillé el cabello, estaría escuchando música. De hecho salí de bañarme y no sé ustedes, pero yo siempre que salgo de bañarme lo primero que hago es como que agarrar mi celular. O sea, como que se me fue la onda, agarré el celular y estaba en modo avión. Babies, pues ya leí un ratito este libro. Bueno, ahorita ya me voy a dormir, voy a rezar un ratito. Bueno, igual y nunca les había contado, pero es un momento que me gusta mucho, como de la noche. Es un momento de poder platicar con Dios y decir lo que te preocupa, lo que quieres ser, tus sueños, todo lo que realmente eres. Me da mucha calma, mucha paz y me puedo dormir relajada. Ya aquí echando la plática para que me dé sueño, antes de dormir también me pongo esta crema en la cara y me pongo esta justo aquí para los ojos. Es para tener unos ojos mucho más descansados, para que no salgan arrugas, todos esos cuidados que debemos de tener en esta parte. Me sirve mucho, se la recomiendo, es de Benefit, no sé si la pueden ver por ahí. Y pues ya me voy a dormir, los veo mañana. Babies, buenos días, me acabo de despertar. Bueno, no me acabo de despertar, me desperté hace como una hora. Y pues sin alarma me desperté muy, muy tarde. Me desperté a las 2:30 y ahorita bajé a comer con mi familia. La verdad es que siempre en las comidas nunca uso de que mi celular. Son las 3:30. Bueno, en un ratito voy a llevar a mi hermana a la escuela y vamos a ir por un helado, así que... 20 minutos después. Oigan, amigos, la verdad es que ya me desespero un poco. Ya tengo muchísima ansiedad de querer quitarle el modo avión a mi celular. Quiero ver que me ponen en WhatsApp y en Instagram. Me voy a arreglar porque ya casi vamos a llevar a mi hermana a la escuela y vamos a ir por un helado. Vean, el tiempo se ve como que medio nublado, pero pues bueno... 2000 años más tarde. Amigos, pues ya estoy lista. ¿Se acuerdan que íbamos a llevar a mi hermana? Pues ya no, porque no me arreglé rápido, tardé mucho. Bueno, pues ya ahorita vamos a ir por un helado. Le dije a mi mamá a ver si me acompaña. Y pues vamos. Amigos, ya llegamos a los helados. Y sí vino mi mamá conmigo. Venía agarrada así. Me da miedo que maneje. Les juro que no iba ni a 60 kilómetros y ya estaba. Les juro que iba agarrada así. ¿Te da miedo que maneja? Sí.
Oigan, pues ya pedimos nuestros helados. La verdad es que me gustó más el de mi mamá que el que yo pedí. Es sin celular, mamá. Para que vean quién es la adicta. Guardando la evidencia. Ten, mami. Tú vas a manejar para que ya no te dé miedo cómo manejo. Esta es mi vida. Si no te gusta, pues no la vivas. Yo la vivo así. ¿Sí? Amigos, ya llegamos a la casa y ahorita mientras veníamos en el coche mi mamá me dijo de que, ¿viste que ya salió el nuevo iPhone? Y yo, y en eso me acordé que hoy era la presentación del nuevo iPhone, amigos, y me lo estoy perdiendo. No sé cómo es, no sé qué presentaron, quiero saberlo todo. Se me olvidó por completo que hoy era la presentación del nuevo iPhone. No puede ser que me lo estoy perdiendo, amigos, ya, les juro que ya no aguanto más con este reto. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo más, amigos, ya no puedo. Estoy a punto de quitarle el modo avión a mi celular. 20 minutos después. Babies, ahorita lo que estoy haciendo es que ya acomodé todo porque ahorita vamos a hacer la miniatura del video. Entonces me voy a tomar ahorita la foto, vean, ya como aquí el fondo atrás. Vean aquí, ahí está la cámara, el foquito y ya estamos listos para hacer la miniatura. Pero yo la verdad es que siempre tomo un chorro de fotos para la miniatura. O sea, como que lo digo de que no, mejor para elegir. Entonces tomo bastantes fotos, me tardo como media hora más, aparte de grabar, tomando fotos para la miniatura. Igual yo ahorita me sigo tomando más porque la verdad no tengo nada que hacer más que tomarme más fotos de la miniatura y esperar a que este reto termine. Amigos, ya no puedo, ya nada más falta una hora. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Amigos, pues ya un minuto, me da un chorro de risa como estoy grabando esto tan puntual porque ya no puedo más sin mi celular, entonces falta un minuto para que quitemos el modo avión. Lo voy a ir haciendo una vez para ver qué tantos mensajes nos llegan. Ustedes me van a acompañar a ver todo lo que nos aparece aquí. Voy a configurar la cámara para que puedan ver bien la pantalla. Ok, ya se ve. 2000 años más tarde. Amigos, creo que soy una tremenda y no grabé todo lo que me empezó a llegar a mi celular. Ay, vean esto, vean todo esto, por favor. O sea, quiero que vean. Vean esto, vean todas estas notificaciones, no puedo creer. Bueno, sin querer, este fue el que abrí y abrí ahorita el de mi hermano porque me puso urgente. Pero vean, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas hablándome por WhatsApp, es una locura. Uy, uy, cuántas notificaciones, amigos. A ver, vean cómo están llegando mis mensajes. No, vean esto, vean esto, vean esto, amigos, por favor. Lo que más me impresionó de este reto es que no sentí como que me hiciera tanta falta el celular. O sea, hubo momentos donde estaba aburrida, que no tenía nada que hacer, que si era como, quiero mi celular. Qué loco. Pero espero que este video les haya gustado. Fue todo un reto para mí, todo un dilema. Espero que les haya encantado mucho. Y pues nada, si este video les gustó, no olviden darle muchos likes. Tampoco olviden suscribirse, activar la campanita. Dale like si quieres que haga más 24 horas. Suscríbete, sígueme en todas mis redes sociales que me están apareciendo por aquí, también por aquí y por todas partes. Ahora sí, espero que Diosito me los bendiga y yo los veo hasta el próximo video. Adiós.